I think that we are here. Okay. Hello, guys. Hello. Good evening. Welcome to a new English class with Miss Harumi. Hello, everybody. Let's see who else is here. Okay, hello, Harold, Carla, hey, hello, Astrid, hello. Hello, guys, how are you today? Erali, hey, hi, Mercedes, hello. It's so nice to have you here once again. Es tan bonito tenerlos a todos nuevamente, okay. Very good, so ahí se van conectando. Chicos, today we have class number 11, la lección número 11, okay? So it's amazing, ¿no? Es bastante sorprendente, ya estamos avanzando poco a poco. Y no se olviden que entre hoy y mañana estoy subiendo el material de las clases pasadas para que puedan practicarlo con audio incluido como si fuera una mini clase, okay? Lo voy a subir al grupo, así que no se preocupen que ahí lo van a poder descargar. ¿Ok, chicos? Vamos a ver quiénes más se van conectando para poder empezar con la clase. ¿Ok? Let's see. Hello, Pierina. Pierina, Kate. Yeah, I'm pretty fine. Thank you. Astrid, all right. Fabrizio. Ya me voy aprendiendo varios nombres en realidad. Son tantas las personas que están conmigo desde un inicio que ya... Como teacher, as a teacher, ya me voy memorizando todos los nombres. So, Harold, of course. Jorge, hello, Edali. Chicos, bienvenidos todos. Welcome everybody to a new life, a un nuevo en vivo. This is Miss Harumi Life. El día de hoy tenemos la lección número 11. Así que no se lo pierdan porque vamos a continuar con estas clases que hemos venido desarrollando hace 2 semanas ya atrás. Y esta es la continuación. ¿Dónde encontramos los videos? Chicos, muchos me han preguntado. ¿Los videos los pueden encontrar? ¿Ok? En mi página de Facebook, sección videos, con el nombre de clases gratis de inglés desde cero. Ahí van a poder encontrar todos los videos desde la lección 1 hasta la lección número 10. ¿No? Porque esta es la clase 11, que también va a quedar guardada en esa sección de videos. ¿Ok, chicos? All right. Algo que tenía que comentarles es que tengo una nueva invitada. Esa es una de las noticias. ¿Ok? Luego vamos a saber un poco más de ella. Y lo segundo que tenía que comentarles es lo siguiente. Es que ahora vamos a tener un grupo de Telegram. ¿Ok? Donde vamos a estar todos informados sobre las clases, las horas, los materiales. Todo lo relacionado al inglés, bueno, como lo he venido enseñando, ¿no? Todo lo relacionado al inglés. Muchos estudiantes a veces se pierden las clases o no coincide el horario con su país y se han perdido muchísimas clases. Entonces, con este grupo de Telegram, ahí vamos a estar más conectados. ¿Ok, chicos? Así que, voy a compartir pantalla con ustedes. Pero antes de eso, en los comentarios... Voy a dejar el link de mi grupo de Telegram, ¿ok? So, just a second, un segundito, chicos, ¿ok? Vamos a compartir el link. Pantalla con ustedes, pero antes de eso, en los comentarios. Ok, chicos, entonces, ahí se escuchó mi voz, me parece. Bien, aquí vamos a poner en los comentarios el link del grupo de Telegram, ¿ok? Muchos me han pedido un grupo, entonces aquí con este link los voy a apoyar para estar recordándoles cuál es el, qué días son las clases, para estar recordándoles a qué hora debemos conectarnos, si ya subí los materiales o no. Así que aquí en este grupo vamos a poder hacer todo ello, ¿ok, chicos? Entonces, aquí, chicos, a ver, vamos, me confirman si es que les ha llegado el link. Ok.
Justo lo acabo de poner ahora en los comentarios. Ok. Ajá. Yes. Bien, chicos. All right. So ahí está el link de. Ahí está el link del grupo de Telegram. Si gustan, se van uniendo. Ok. Se van uniendo todos en el transcurso de la clase. Ok. So let's get started. Comencemos, chicos. Ya que tienen el grupo ahí de Telegram de Miss Harumi, más tarde vamos a empezar a chatear un poco más. Ok, chicos, entonces comencemos compartiendo pantalla. Ok, y a la vez vamos a conocer a nuestra invitada en breve. Ok, entonces, let's see, vamos a hacer la presentación grande para que ustedes puedan visualizar perfectamente el material. Recuerden que voy a subir material esta semana. Este fin de semana. ¿Ok? Así que van a poder descargarlo. Ok. So, let's see. Veamos. Vamos a compartir pantalla. Ok, guys. So, una vez más, la clase número 11 con Miss Harumi. Ahí están mis redes sociales. Me han pedido varios estudiantes, Miss, a veces no tengo tiempo para ver sus videos, ¿dónde consigo solo sus materiales? Y les digo que pueden conseguir mis materiales en mi grupo. En este grupo, el grupo de Facebook que tengo, Natural English with Harumi, es más, ya lo incluí, aquí está el link. Cuando descarguen el material, automáticamente pueden hacer clic en el link, ¿ok? Y pueden unirse al grupo. Okay. El material está con audio, es como una mini clase donde con mi voz voy narrando lo que se está haciendo en cada diapositiva. Okay. Así que es parte del tiempito que me tomo para poder ayudarlos a muchos de ustedes. Okay. En Instagram las clases son los domingos, así que si gustan también me pueden seguir por ahí. Okay. Mañana tenemos clase, de hecho, a las 6:30. Tenemos clases en Instagram. Vamos a ver algo interesante mañana. Más diálogos y más conversación, pero en otros contextos. Se llama Spoken English, el inglés hablado, ¿no? Así que vamos a saber más de ello mañana. Igual en TikTok estoy subiendo también contenidos de inglés útil para el día a día. ¿Ok, chicos? All right. So, entonces, con estas indicaciones, vamos a conocer ahora a nuestra invitada. Hello. Hello. Hello, what's your name? My name's Julia Yolanda. Yolanda is my favorite name. Oh, okay, Yolanda. So, Yolanda, how are you today? I'm happy because I'm here with you. Oh, thank you so much. I really appreciate your words. Thanks a lot. Yolanda, tell us, where are you from? I'm from Mérida, Yucatán, in Mexico. Oh my God, interesting. Look at that, chicos. Yolanda is from Mexico, Yucatán. Interesting, no? Okay, very good, Yolanda. So, Yolanda, today we have a class with you. I hope you can participate. Espero puedas participar a lot, okay? Si tienes preguntas, if you have any questions, just say it, okay? Solo dilo. Don't worry about it. Okay? All right, Yolanda. So, let's get started, okay? Chicos, guys, let's get started. Comencemos todos, okay? Vamos a ver cómo vamos ahí en los comentarios para ver si están listos. If all of you are ready, because Yolanda is ready. Right, Yolanda? Yes, I'm ready. Okay, let's see the guys. Let's see if you're ready, guys. All right. Okay, very good. I think that, yeah, all of them are ready. Okay, very good. So let's get started. All right, Yolanda, let's continue with the next slide. Continuemos con la siguiente diapositiva. Okay. Okay, Miss, what are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Well, recuerden que hemos estado practicando. Simple present, ¿no? Right, Yolanda? Do you remember? Yes, teacher. Okay.
The simple present is very important to talk about our routines, our habits, ¿no? Yes. Y hemos aprendido algunos verbos. Yolanda, ¿qué verbos más o menos recuerdas de rutina? Do. Do. Go. Okay, go. Have. Yeah, very good. Yes. Con do, go, and have podemos hacer varias frases, ¿no? Y formar un nuevo significado. Very good. Okay, Yolanda. Aparte de ellos, también hemos aprendido otros verbos como el levantarse. ¿Cómo digo levantarme? Get up. Yeah. ¿Y cómo digo despertarme? Cuando abro los ojos, me despierto. Wake up. Wake up. Yes. Hemos aprendido más verbos como pasear al perro, como ejercitarse, como tomar un descanso o tomar una siesta, ¿no? Yes, of course. Todo está en los materiales que voy a subir esta semana para que ustedes lo tengan en sus manos de manera gratuita y puedan repasar más como Yolanda. Yolanda repasa mucho. Yolanda está aquí porque es una fiel seguidora. Right, Yolanda? Yes, teacher, of course. Yeah, Yolanda is very cute. Yes, Yolanda ha estado conmigo desde los inicios. Es una fan destacada, así que es por ello que está aquí conmigo y va a tener la oportunidad de participar. So let's continue, Yolanda. Okay? Vamos a seguir con el tiempo presente. Pero, Miss, ¿por qué lo hace largo? No, no es que lo haga larga. Lo que pasa es que hoy vamos a aprender otra parte del tiempo presente. Okay? All right. So this is the title. Okay, chicos? The title is, el título es, What does this person do? What does this person do? Que en español quiere decir, ¿qué hace esta persona? O sea, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Recuerdan esa pregunta típica cuando preguntamos por ocupaciones? ¿Cuál era la pregunta que solemos hacer? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo digo eso en inglés? ¿A qué te dedicas? A ver, maybe Yolanda o los chicos, the guys, en los comentarios. What do you do? Yes, Yolanda, excellent. Lo voy a escribir acá. Very good, Yolanda. Yes, excellent. La pregunta típica para preguntar a lo que uno se dedica es, what do you do? No, what do you do? Okay, ¿a qué te dedicas? Pero esto es la pregunta que le haces solo a esa persona, ¿no? La que está enfrente de ti. No tú, tú, ¿no? O sea, tú o usted. ¿A qué se dedica? What do you do? Pero, ¿qué pasaría si queremos preguntar acerca del trabajo o la ocupación de ella o de él? ¿Qué vamos a usar? En este caso, vamos a usar, sin necesidad de darles muchas reglas gramaticales, aquí en la misma pregunta, en el título, lo estoy mencionando. ¿Qué palabrita voy a usar para ella, él, eso? Das. Correct, Yolanda. Das. ¿Ok? Entonces, si quiero preguntar, Yolanda, ¿a qué se dedica ella? ¿Cómo sería la pregunta? What does she do? Correct. Yes, Yolanda. That's the right answer. Esa es la respuesta correcta. Lo vamos a poner aquí. What, como dijo Yolanda, does she do? Ahí está. Ya quedó. Lo acabo de escribir. Ahí está la diferencia. ¿Se dan cuenta? Solo es jugar con estas palabritas. Do y does. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica ella? ¿A qué se dedica él? ¿Ok? Entonces, estas palabritas do y das son importantes para hacer preguntas en tiempo presente. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver
un poquito más de esto a través de el contexto de ocupaciones. ¿Okay? Vamos a aprender algunas ocupaciones y Yolanda me va a ayudar a adivinar cuáles son esas ocupaciones. Por eso la pregunta es así. What does this person do? ¿Qué hace esta persona? Yolanda va a tener que adivinar. ¿Ok, Yolanda? You have to guess. All right, Yolanda. Vamos a ver en los comentarios cómo van. A ver, los chicos. ¿Cómo estamos yendo, chicos? No se olviden de compartir. Don't forget to share this video. Esperamos llegar hoy día a las 100 compartidas. Espero, I hope so. Espero que sí sea de esa manera. ¿Ok? Para también subir este material. ¿Ok, chicos? Entonces, por favor, así me ayudan a llegar a más personas y a que más personas conozcan mi metodología, ¿no? Y se conecten a la hora para poder, para que vean los en vivos, ¿ok? So don't forget, no se olviden de compartir y por ahí también comentar y dejarme sus dudas porque yo respondo sus comentarios. Quizás no en el momento porque estoy enseñando, pero pasando un día estoy respondiendo a todos sus comentarios, reaccionando a sus comentarios, porque lo ideal es corregirles. Si hay algo que veo por ahí que es incorrecto, yo les corrijo como comentario. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se den cuenta, ¿no? De que eso no es así, sino es de esta manera y puedan aprender más. ¿Ok, chicos? Entonces, no se olviden de compartir. ¿Ok? Para así apoyarlos más. Let's see, guys. ¿Cómo estamos en los comentarios? Let's see. Very good, Karine. Yes. What does he or she do? Ajá, ¿a qué se dedica ella o a qué se dedica él? ¿Bien? Ok, so ya teniendo en mente nuestro tema, vamos a continuar entonces. Let's see, Yolanda. Let's continue. A ver. Ok, Yolanda. Here we are. Vamos a jugar lo siguiente, Yolanda. Ok. En la siguiente diapositiva, que todavía no la voy a pasar, hay una serie de dibujitos y cada dibujo representa una ocupación. It represents occupation. ¿Ok? El dibujito número uno, yo sé cuál es el nombre de la persona y a qué se dedica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a usar esta pregunta. Does this person, esta persona, y lo que gustes. Por ejemplo, si en mi mente está la palabra teacher, ¿ok? El dibujo es de un teacher. Yolanda, tú tienes que adivinar. Por ejemplo, Miss, does this person, work? Work at the university? ¿Trabaja en la universidad? Does this person wear a uniform? ¿Usa un uniforme? Does this person, esta persona, tiene un trabajo peligroso, creativo, interesante? ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer, Yolanda, básicamente es preguntarme. Usando esto de aquí, ¿no? Que son como pistas. O si no, tú con tu propio verbo, con tus propias palabras, preguntarme para adivinar la persona que yo estoy viendo aquí en mi otra pantalla, que es una ocupación que hace. ¿Ok, Yolanda? Ok, Yolanda. Let's see. Give me a second. Vamos a ver cómo vamos. All right. Let's see. Ok, Yolanda. So, en estos momentos estoy viendo el dibujo, estoy viendo abajo la ocupación de esa persona, ¿ok? Ahora, puedes empezar con tus preguntas para adivinar si es lo mismo. Go. Does this person wear a uniform? No, no. This person doesn't wear a uniform. Does this person go to the university?
Well, no, this person doesn't go to the university. Does this person have to travel? No, this person doesn't need to travel. Oh my God. Does this person sell food? No, this person doesn't sell food. No vende comida. Does this person have to travel? Well, no, this person doesn't need to travel. No necesita viajar esta persona. Te doy una pista. I'm going to give you a clue, una pista. This person, esta persona, is very intelligent, and this person needs to go to the judge. Necesita ir en frente de un juez. Does this person is dangerous? Oh, sorry, Yolanda. Can you repeat, please? Does this person is dangerous? Does this person have a dangerous job? No, it's not dangerous. No. For example. Yes, Yolanda, very good. This person is a lawyer. Esta persona es un... ¿Qué significa lawyer, Yolanda? Lawyer is... I have the name in English, but it's a person who try to help the people who had a little problem for something... Correct. Yes, Yolanda. Very good explanation. Muy buena explicación. A lawyer, it's a person that helps people, ¿no? Ayuda a las personas. Maybe those people have problems, ¿no? Tienen problemas. So the lawyer helps these people. ¿No? Ayuda a estas personas. Very good. So lawyer in English is abogado. Okay, very good. Yes, Cristiano, very good abogado. Yes. ¿Qué estamos haciendo con Yolanda? Lo que estamos haciendo es tratando de que Yolanda me pregunte acerca de esta persona. Ustedes no saben, ni Yolanda sabe quién es la persona. Esta persona tiene su ocupación, ¿ok? Así que Yolanda tiene que adivinar la ocupación de esta persona que yo tengo en mente, ¿ok? Y que después les voy a mostrar. Entonces Yolanda está intentando averiguar quién es preguntándome, Miss, does this person, esta persona, por ejemplo, me dice, no, does this person maneja un auto, Miss? De repente me pregunta, esta de aquí. Does this person drive a car? ¿Maneja un auto? Si le digo que sí, yes, Yolanda, this person drives a car. Si le digo que sí, Yolanda va a decir, entonces es un taxi driver, por ejemplo. No, es un conductor de taxi. Ok, entonces estamos intentando que Yolanda averigüe las ocupaciones, que son muchas, ¿no? Como teacher, pilot, lawyer, ¿no? Tenemos también flight attendant, muchas ocupaciones, pero solo he considerado algunas. ¿Ok, chicos? Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes también, por favor, apoyen a Yolanda en sus comentarios. Apóyenla. Miss,
Does this person, esta persona, ¿ok? Me apoyen ahí usando verbos, complementos. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Tratar de usar el auxiliar, este de aquí. Does. ¿Ok? Does. Does. Ahí está. Does. Eso estamos usando. Does this person, esta persona. ¿Ok? Very good, guys. Entonces, ¿cómo vamos? A ver, chicos. ¿Me están entendiendo? Vamos a ver. Vamos a ver si nos estamos entendiendo. Ajá. All right. Let's see. Okay, me parece que sí. Right, guys? Do you have any questions? Claro, así Joycey. Como Joycey, por ejemplo, me pregunta, Miss, does this person have an interesting job? ¿Tiene un trabajo interesante esta persona? Y yo le voy diciendo sí o maybe no. Okay? Okay, Yolanda. Y con los chicos también. Sigamos con las preguntas, ¿ok? Ok, a ver, Yolanda. Next. Te voy a dar una pista al inicio y luego tú sigues con tus preguntas. ¿Ok? All right, Yolanda. This person, esta persona, this person, this person wears a uniform. Does this person work in a hospital? Well, no. No, he doesn't. Miss, does this person have to travel? Yes, this person has to travel. Is a pilot attendant? Yes, Yolanda. Ya nos dijo Yolanda la respuesta. Pilot, right? Pilot. Ok, chicos. Ahí está, lo estamos poniendo. Pilot, ¿no? Yolanda me preguntó, Miss, ¿esta persona viaja? Y yo le dije, yes. Miss, ¿esta persona trabaja en el hospital? Y le dije que no, porque también los doctores usan como un tipo de uniforme, pero esa no era la respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos? We are practicing. Estamos practicando. Questions, answers. Questions, answers. ¿Ok? Ok, very good. Bien, sigamos, Yolanda. Next. ¿Ok? La siguiente. Te voy a dar una pista y luego me das las preguntas. ¿Ok? Ok. This person, okay, let's see. Okay, this person is at home, is always at home. Esta persona siempre está en casa. It's always at home. Yes, I know. Maybe. She's a housewife. Yes, Yolanda, very good. That's the answer. Yolanda adivinó rápido. Right? Housewife. A ver, chicos, y Yolanda, ¿qué podrá significar housewife in Spanish? Ama de casa. Yeah, Yolanda, very good. That's the answer. Okay? Like me. Okay, yeah, Yolanda, do you have a son or a daughter? ¿Tienes un hijo? I have three siblings, teacher. Oh, but siblings son hermanos. Yes, I'm sorry, teacher. I have two daughters and one son. Oh my God, really? Wow. Yeah. Wow. Interesting, Yolanda. Two daughters, no? And one son. Yes. Wow. Okay, Yolanda. Interesting. So, Yolanda, you are a housewife. Yes, teacher. Okay, yes. Yolanda. It's, yeah, I think that sometimes when we are at home, we have many things to do. Hay muchas cosas que hacer, right?
Yeah, I know. Okay, guys, very good. Cristiano, Mariel, Elianis, Angel, Renzo, ama de casa, housewife, right? Very good. Okay, Yolanda, next. Sigamos con la siguiente. Sobre la siguiente pista. Next clue, siguiente pista. Okay, a ver, mirando aquí los trabajos. Okay. This person, esta persona, likes to work with animals. This person likes to work with animals. A esta Does this person wear a uniform? Sometimes this person wears a uniform, correct. Algunas veces sí. Does this person work inside? Correct. Yes, this person works inside. Does this person work with medicine? Oh, interesting. Yeah. Dependiendo. Is it correct to say is it? Yes, Yolanda, very good. Y aquí en los comentarios también me lo han dicho. Very good. Al inicio la pista fue esta persona trabaja con animales. Y Yolanda ahora nos acaba de confirmar. Miss, is it a vet? ¿Es un veterinario? Yeah, Yolanda. Very good. Vet, veterinario. Very good. No se preocupen que ahorita estamos haciendo un poquito de conversación con Yolanda, ¿ok? Me gusta practicar así con mis estudiantes, poquito a poquito. En la siguiente diapositiva van a tener todo el vocabulario de las ocupaciones que estamos viendo. Así que no se preocupen, chicos, don't worry, ¿ok? Very good, guys. Veterinario, ajá, exactamente. A vet, yes, very good. Ok, Yolanda, and guys. Yes, Yolanda. Yeah, sure. When I try to ask a question about which person, I have to use it, or I can use it. Well, but yeah. Is or she or he? Oh, not necessarily. For example, si quiero decir quién es, ¿no? ¿Quién es? Así de manera general, ¿cómo lo digo en inglés? Aquí lo voy a escribir. Who is it? Ahí está. Who is it? Significa quién es. En este caso no estoy usando ni he ni she, sino estoy diciendo quién es de manera general. Pero miss, it no es solo para cosas, no es solo para objeto, animal o cosa. Bueno, sí, tienes razón, pero es muy común escuchar decir, who is it? Por ejemplo, cuando tocan la puerta y tú preguntas, ¿quién es? Dices, who? No, decimos, who is it? ¿Quién es? ¿No? Who is it? Yes. Así que cuando tú me preguntas, Miss, ¿es un veterinario? No. Is it a vet? ¿Está correcto? Yes, that's correct. Mm-hmm. O si no gustas, puedes decir, is this person, no? Is this person a vet? Ahí está. Okay? Is this person a vet? También. Miss, ¿es esta persona un veterinario? Ajá. Okay? So no problem. A veces pasa que el it, no? No solo se usa para cosa, animal, sino también de forma general. Okay, so very good, Yolanda. That's a good question. Es una muy buena pregunta, de hecho. Okay, yes, Joycey, who is, pero ahí falta el it. Who is it? Okay, recuerden que una pregunta
necesita, ¿no? De un sujeto. Así que necesitamos decir who is it, ¿quién es? ¿Y quién es? ¿No? ¿Quién está en la puerta? ¿Quién es? Who is it? Who is it? ¿Ok? Yes. ¿Ok? Ok, chicos. Very good. Aclarando las dudas. Ok, Yolanda. So, let's continue. Vamos con la siguiente pista. The next clue. A ver, mirando aquí los, las ocupaciones. Ok. Vamos a elegir. Ok. This person. Ok. A ver, vamos a elegir una. Ok. This person sometimes go to school or go to the university. Does this person use an uniform? Oh, no. Not. Well, sometimes this person wears a uniform. Sometimes, depending on the school, depending on the university. Does this person need to go to university? Does this person need to go to university? Well, yes. Is this person a student? Yes, Yolanda, very good. You got it, excelente. En una, Yolanda, ¿no? En una lo adivina, very good. A student. Right? Okay, aquí vamos a poner student. Very good, Yolanda. Okay, ahí vamos a poner. Muchos dicen que no es una ocupación, pero de hecho sí lo es. Es considerado parte de student. Okay, student. Very good. ¿Y chicos? Ah, pudo haber sido teacher también. Yeah, why not? ¿Por qué no? ¿No? Por ahí me dijeron en los comentarios, teacher, teacher, he or she is a teacher. Yeah, estuvieron cerca, chicos. Very close. Ok, chicos. Ahora la siguiente, la última, Yolanda. La última pista para pasar a otra diapositiva. Yolanda, this person, esta persona, this person likes to paint. This person likes to paint. ¿Le gusta? Likes to paint. Is it a painter? All right, Yolanda. I think that you're reading my mind. Creo que estás leyendo mi mente. Good job. Excelente. Buen trabajo, Yolanda. Yo le había comentado a Yolanda como pista. Le dije, Yolanda, this person, esta persona, likes, le gusta, to paint, pintar. Y Yolanda automáticamente me dijo, yes, miss, creo que ya la tengo, es painter. ¿Y qué cosa es painter, Yolanda, in Spanish? Pintor. Very good. Yes, guys. Very good, Josie. Very good, Cristiano. Painter, painter. O si gustan de manera general, le pueden decir artist, ¿no? Artista, ¿no? Artist, de manera general, ¿no? Porque no necesariamente es un pintor, un artista, ¿no? A un compositor, un cantante también es un artista. Así que es una palabra general, artist, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, hay muchas ocupaciones, a lot of occupations. El día de hoy he querido interactuar con Yolanda para que ella me pregunte con el auxiliar does. Does. Cuando quieren usar does, tienen que hacerlo con la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona, Yolanda? He. He. She. She. It.
And it, very good. Ajá. A veces pasa que practicamos mucho el inglés con el do you. Do you like? Do you live? Do you do? Do you, do you, do you, do you? Y cuando quiero preguntar para ella o para él, a veces cometemos el error de decir do she, y eso está mal, ¿no? Si no es does. Does. ¿Ok, chicos? All right. Ok, Yolanda. Very good. Hemos interactuado un poquito para usar este auxiliar, does, con el tema de las ocupaciones. Bien, no voy a pasar desapercibido lo que he puesto aquí abajo. A veces cuando tenemos que responder, para no estar diciendo yes o no, a veces podemos usar estas palabritas que están aquí abajo, chicos. A ver, aquí lo voy a resaltar. Give me a second. A ver, lo voy a resaltar aquí. De amarillo. Ahí está. ¿Ok? Por ejemplo, si Yolanda me preguntó, por ejemplo, me preguntó Yolanda, ¿no? Miss, ¿esta persona usa uniforme? Does this person wear a uniform? Y en una de mis respuestas fue, sometimes, ¿no? Sometimes, a veces. Si Yolanda me preguntara, Miss, ¿esta persona necesita ir al colegio o a la universidad? Well, le puedo decir, depending on, ¿no? Dependiendo, depending on, dependiendo, ¿no? Ok, entonces, estas palabritas que son tres, que las he puesto de amarillo, son importantes. Por ejemplo, quite, bastante. Sometimes, a veces, depending on, dependiendo, a veces me dicen depending of, y no es of, la preposición es on, para decir depende de algo, depend on algo, no es of. Algunas veces tenemos que solo recordar cómo se escribe y usarlo, porque el tema de las preposiciones es un poquito complicado de profundizar. Así que cuando vean la palabra depender de, tienen que decir depend on, no es of. ¿Ok? Suele pasar esos errores pequeñitos, pero ya te estoy enseñando que la palabra depender de, en inglés se dice depend on, depende de. ¿Ok? Very good. Ok, Yolanda, now repeat. Vamos a practicar la pronunciación de estas palabras en amarillo. Quite. Quite. Sometimes. Sometimes. Depending on. Depending on. Very good, Yolanda. Excellent. Ok, chicos, so let's continue. Ok, guys, let's continue. Vamos a borrar lo que acabamos de anotar. Ok. All right. Hemos practicado un poquito de conversación con la tercera persona, ¿no? Ok, guys. So, let's continue. Ok. Lo que está en la siguiente diapositiva es básicamente lo que yo estaba mirando desde mi otra pantalla, ¿no? Las ocupaciones. The occupations. Las que Yolanda tenía que adivinar. Ok, Yolanda. ¿Te la puse difícil, Yolanda? ¿It was difficult or easy? More or less, miss. Ok, Yolanda. Very good. So, ahora vamos a practicar algunas ocupaciones. Some occupations, porque hay muchísimas. Pero vamos a practicar algunas de ellas. Ok, Yolanda, vas a repetir después de mí. All right? Number one. Lawyer. Lawyer. Good. Number two, soldier. Soldier. Correct. Number three, judge. Judge. Correct. Uh-huh. Hasta aquí estamos practicando. Número uno, abogado. Número dos, soldado. Número tres, juez, ¿no? No sé si han visto algunas películas donde involucran, ¿no?, a la corte. Ahí está el judge, ¿no? El juez. ¿Ok?
Number four, Yolanda, police officer. Police officer. Good, good. Number five, pilot. Pilot. Correct. Number six, ya estamos en la segunda línea. Number six, shopkeeper. Shopkeeper. Very good. Number seven, zookeeper. Zookeeper. Very good. Number eight, vet. Vet. Correct. Number nine, artist or painter. Artist or painter. Very good. Number 10, housewife. Housewife. Correct. Number 11, student. Student. Very good. Number 12, air steward. Air steward. Uh-huh, correct. Number 13, doctor. Doctor. Number 14, nurse. Nurse. And number 16, chemist. Chemist. Very good. Very good, Yolanda. Aquí tenemos algunas ocupaciones, guys, chicos. Y creo que la imagen queda bien clara para saber qué significa en español, ¿no? Very good. Okay, guys, so now let's continue, all right? Let's continue. Okay, bien, chicos, vamos a entrar a la siguiente parte, la última parte. A ver, cuando yo pregunto, what does this person do? ¿Qué hace esta persona? ¿O qué hace ella? What does she do? ¿O qué hace él? What does he do? Cuando pregunto así, ustedes tienen que responder de la siguiente manera. Les voy a dar un ejemplo para que se vayan dando cuenta de la gramática. ¿Ok? Así, sencillito. No les voy a llenar de reglas, de excepciones. No. Sencillito nada más. A ver, si me están preguntando qué hace esa persona y la número uno me dice que es un escritor. Entonces, yo voy a decir, this person, ahí está, y lo voy a subrayar aquí de rojo. Oh, ahí está. This person, ahí está. Ok, si es un escritor, esta persona, ¿qué hace el escritor? This person writes. ¿Ah? Pero Miss, aquí me doy cuenta que el verbo escribir, ok, el verbo escribir originalmente es así, write, ¿no? Escribir, ok, pero cuando usamos la tercera persona, ese verbo tiene que cambiar un poquito. Le vamos a poner una S. Son cosas gramaticales, ¿no? Pero si yo dijera, yo escribo, ¿cómo sería eso, Yolanda? Para decir, yo escribo. I write. Exactly. Yes, Yolanda. Cuando yo digo, yo, o tú, o ellos, o nosotros, ahí el verbo no pasa nada. I write. Yo escribo. You write. Tú escribes. They write. Ellos escriben. We write. Nosotros escribimos. ¿Ok? El verbo no cambió. It's the same. Pero solo hay un cambio ligerito cuando hablas de él, ella y eso. Ahí sí el verbo, como te das aquí cuenta, aquí está la S, writes. Ajá, ok. Ok, Yolanda,
Yes? Yes, miss. Okay. Son unas pequeñas reglitas que les estoy enseñando para que cuando escriban tengan en cuenta ese detalle. Keep in mind that detail. Okay, vamos a ver en los comentarios. Hello, guys, a los que se van uniendo. Hello, hello. Okay, así es, Cristiano. I write. Yes, Mariel, I write. Pero cuando hablamos de la tercera persona, recuerden que el verbo varía en cuestión a su terminación. Ya no va a ser write, sino será writes. Ese es un ejemplo. Vamos, Yolanda, con el siguiente. Si estamos hablando de un diseñador, un designer, para este lado están las ocupaciones. A ver, voy a poner de amarillo las ocupaciones. Lo que está en paréntesis es el verbo. ¿Ok? Lo que está de amarillo son las ocupaciones. Como writer, escritor, designer, diseñador, cook, cocinero, builder, ¿no? Constructor, teacher, profesor. Oh. A ver, aquí se movió un poquito. Ahí está. Actor, actress, actor, actriz, climber, un escalador, ¿no? Un montañero, cleaner, un limpiador, y student, estudiante. Lo que está en paréntesis es el verbo. A ver, Yolanda, me vas a ayudar a redactar, ¿ok? Tú lo vas a decir oralmente y yo lo escribo. A ver, Yolanda, yo te pregunto, ¿qué hace un diseñador? What does a designer do? The designer design clothes. All right. The designer designs. ¿No? Nice. Claro, con la S, porque estoy hablando de él o ella, ¿no? The designer designs. Ok, correcto. Puede ser ropa, ¿no? X cosas porque es un diseñador, ¿no? Puede ser un diseñador de software, ¿no? Ok, entonces, the designer designs. Yolanda, what does a cook do? ¿Qué hace un cocinero? The cook cooks. Yes, ¿no? A cook cooks. Yes. Okay. Un cocinero cocina, of course. A cook cooks. Okay. Excellent. Very good. Oh, Liz nos comenta, I'm a graphic designer. Interesting, Liz. Very interesting. Entonces, ¿qué hace Liz? Liz designs. ¿No? Liz designs. Ella diseña con S en el verbo. Very good. Let's continue, Yolanda. Continuamos. Hablemos del constructor. Builder. ¿Qué hace el constructor? What does a builder do? A builder builds. Correct. Yes. A builder builds. Ahí está. ¿Se dan cuenta, chicos? La tercera persona es así. ¿No? Nos obliga por reglas gramaticales, lamentablemente, a cambiar el verbo. ¿Ok? ¿Cómo cambia ese verbo? Agregándole una S, algunas veces ES, otras veces IES. Va a depender. Ya lo vamos a ver en los otros ejemplos. Yolanda, sígueme ayudando, please. Mientras tanto, ahí en los comentarios, por favor, la pregunta es para todos, guys. ¿Ok? Es para Yolanda y para ustedes en los comentarios. Vamos con el profesor, teacher. Yolanda, what does a teacher do? A teacher teaches. Ah, excellent. A teacher teach es enseñar, pero va a cambiar a teaches. Very good, miss. A teacher teaches, of course. Bien, ¿se dan cuenta? El verbo está sufriendo unos cambios al final. Uh-huh. Very good, Angel. Yes, Roxana. A teacher teaches.
teaches. ¿Ok? Algunas veces el verbo va a cambiar a es en su última parte. ¿Ok? Vamos a verlo al final cuando esté todo completada. Come on, Yolanda, let's continue. Vamos con cantante. Singer. Cantante, singer. What does a singer do? ¿Qué hace un cantante? A singer sings. Correct, Yolanda. A singer sings. That's it. Claro, el cantante canta. Of course. Very good. Let's continue. Vamos con actor, actress. Yolanda, what does an actor or an actress do? ¿Qué hace un actor o una actriz? An actor or an actress acts. Yes, Yolanda. Me parece, a ver, que suene la última. Acts. Very good, Yolanda. Tiene que sonar, right? Ahí está, la S es importante para escribir y cuando hables tiene que sonar. An actor o an actress, un actor o una actriz, actúa, acts. Very good, yes, yes, Roxana, correct, mm-hmm. Correct. Let's continue, Yolanda. Climber, un escalador de montaña o montañero en otras palabras. What does a climber do? A climber climbs. Correct. A climber climbs. Okay. Yes, Yolanda. Very good. Vamos con el limpiador. Cleaner. What does a cleaner do? A cleaner cleans. Very good. A cleaner cleans. Okay. Very good, Yolanda. La última, con estudiante. What does a student do? A student studies. Oh, very good, Yolanda. Studies, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Ahí está, chicos. Tal cual Yolanda nos ha ayudado. ¿Se dan cuenta? Miss, ¿y Yolanda de dónde sacó estos verbos? Bueno, chicos, estos verbos están en paréntesis. Ahí están los verbos. Les he puesto todo. Les he puesto la ocupación, el nombre de la persona que ejerce la ocupación, como escritor, diseñador, cocinero. Y en paréntesis está el verbo que hay que usar. Cosa que cuando ustedes quieran practicar con este material, van a escribirlo así como Yolanda me lo ha dicho oralmente. Y yo lo he escrito de rojito. Esta persona escribe, o un escritor escribe, un diseñador diseña, un cocinero cocina, y así. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir ahorita, la tercera persona requiere de el verbo con un ligero cambio al final. Vamos a ver cuáles han sido los cambios, Yolanda. A ver, vamos a encerrarlo. ¿Ok? Para que los chicos lo puedan notar más. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Por ejemplo, el verbo escribir pasó a writes. Ahí está la S. ¿Se dan cuenta, guys? ¿Yes? Ajá, yes, así es. Very good, Angel. La siguiente, diseñador. ¿Qué hace un diseñador? Designs. Designs, la S. ¿Qué hace un cocinero? Cocina, cooks, la S. ¿Un constructor? A builder, builds, la S. Ah, oh, Miss, qué interesante. That's interesting. ¿Qué hace un profesor? Aquí algunos se equivocaron, pero estamos aprendiendo. Aquí le agregamos ES, ES. A teacher, teaches. ¿No? ¿Qué hace un cantante? A singer, sings. Ahí está la S. ¿Qué hace un actor o una actriz? Actúa, acts. ¿Qué hace un climber, un escalador? Climbs, la S. ¿Qué hace un limpiador? Cleans, la S.
Y el último, estudiar. Un estudiante estudia. A student studies. Ah, Miss, increíble. Aquí cambió a IES. Look at that. Mira eso. Ha cambiado de tres formas, Yolanda y chicos. Con S, ES y también IES. Así que tener cuidado cuando escribimos con la tercera persona o cuando lo hablamos. Tiene que sonar la S, ES o IES. ¿Ok, guys? Ajá. All right. Very good. Ok, Roxana nos pregunta, Miss, ¿cook or cooker? Bueno, ambos están bien, Roxana. Para decir cocinero puedes decir cook. Pero Miss, se parece al verbo. El verbo también es cook, cocinar. Sí, puedes decir cook, que es cocinero, o cooker, que es cocinero. Y el verbo es cook, igualito. Ajá. No problem. Está bien. Very good. Bien, chicos, de esta manera intento que aprendan fácilmente la gramática. ¿Ok? Así, con ocupaciones, que es mi tema del día de hoy, los verbos y con las oraciones de Rojito que acabamos de escribir gracias a Yolanda. ¿Ok? So, hasta aquí, Yolanda. ¿Cómo vas? How's it going? Any questions? No, teacher, it's amazing. All right, thank you, Yolanda. Qué bueno que Yolanda y los que estén conmigo también conectados estén aprendiendo. Ok, thank you so much. Very good. Veamos si hay algunas preguntas en los comentarios. Recuerden que en los comentarios acabo de dejar el link de mi grupo de Telegram a los que recién se van uniendo. Ahí está el link, búsquenlo. Lo acabo de poner en los comentarios. Bueno, no ahorita, hace un momento ya cuando inició la clase. En ese grupo vamos a tratar de estar más en contacto. Voy a poder decirles, chicos, ya en una hora estoy iniciando el en vivo, no se olviden de conectarse. Chicos, ya subí el material de la clase tal, no olviden revisarlo en mi grupo. Chicos, voy a mandar audios quizás para ver cómo están, ¿no? Y que ustedes puedan, pues, ¿no? Expresarse también. Ese grupo nos va a mantener en contacto. Gracias a algunas personas que me lo han sugerido. Creo que fue muy bueno, lo consideré y así que ya tenemos el grupo creado. Únanse, ok, los espero a todos. Ok, Yolanda, so, vamos a practicar un poquito de pronunciación, ok. A ver, vamos con las ocupaciones, Yolanda, the occupations. Writer. Writer. Designer. Designer. Cook. Cook. Builder. Builder. Teacher. Teacher. Singer. Singer. Actor. Actress. Actor. Actress. Good. Climber. Climber. Cleaner. Cleaner. Student. Student. Very good, Yolanda. Bien. Very good, guys. Very good, Yolanda. Gracias por la participación. So, Yolanda, tell us, how did you feel? ¿Cómo te sentiste? Un poquito nerviosa, pero muy bien. All right. ¿Cómo se explica? Me gusta cómo se explica. Thank you. Muchas gracias. I really appreciate it. Realmente bastante lo aprecio. Okay, Yolanda, thank you so much. Gracias a los que se han conectado, Espero, chicos, de esta manera trato de facilitar su aprendizaje del inglés, no tanto mostrándole estructuras así como fórmula, sino mediante un contexto. Esta vez nuestro contexto fue las ocupaciones. Y para que puedan relacionar, ¿no?, la ocupación con los verbos, ¿no?, y lo importante de la tercera persona, que es al momento de escribir, tener en cuenta esa S, esa ES, IES. Con esto estoy cerrando ya el tiempo presente, ¿ok? Ya hemos visto rutinas, verbos de rutina. Lo único que me faltaba era enseñarles un poquito a la tercera persona
él, ella, eso, que al momento de ponerle un verbo, mucho ojito, ¿ok? Tiene que cambiar ese verbo. Bueno, la última parte del verbo hay que añadirle S, ES o algunas veces IES, como el caso de study, cambió a studies. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, así ya los voy sumergiendo poquito a poquito a que ustedes escriban, o si no, cuando hablen, ya tengan bastante cuidado de usar la tercera persona, solo en el tiempo presente, ¿ok? In present simple tense. All right, guys. So, vamos a ver, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No se olviden de compartir este en vivo, chicos, para llegar a más personas. Por si acaso, voy a subir materiales ya mismo, ¿ok? Entre hoy y mañana, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, chicos, para que puedan ver una vez más. Algunos me preguntan, Miss, ¿cuál es el nombre de su grupo? Y a veces respondo a los que puedo. Algunas veces me falta tiempo porque también dicto en las noches, chicos. El nombre de mi grupo, siempre lo recalco en el en vivo, se llama Natural English with Harumi. Muchos estudiantes que están en este grupo pueden descargar los materiales, ¿ok? Totalmente gratis. Si no has podido ver el en vivo, el material es como una mini clase con audio. Así que los invito a unirse. En Instagram. ¿Por qué en Instagram? Porque en Instagram dicto clases también los domingos. Si gustas, puedes también seguirme para que no te pierdas los en vivos. Siempre estoy activando ahí el recordatorio a los chicos para que no se olviden que la clase es dentro de una hora, dos horas, en las historias de Instagram. Y en TikTok, pues en TikTok estoy ahí subiendo contenidos de un minuto, videos de un minuto, para que también tengan frases nuevas para su día a día, chicos. ¿Ok? Y ahora último con la novedad de mi grupo de Telegram, donde vamos a estar unidos para estar en contacto sobre mis en vivos, sobre mis materiales y cosas por el estilo. Ok, guys, so thank you so much, Yolanda, thank you so much. I really appreciate your participation. It was so nice to have you here. Thanks a bunch, teacher. Thanks a bunch. Oh. Oh, that's so good. Okay, Yolanda, and guys, I'll see you tomorrow. Los veo mañana, porque mañana tampoco los voy a dejar libre. Tenemos clases en Instagram. Va a ser la clase 12. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Vamos a hacer Spoken English. Una vez más, inglés hablado en un contexto diferente. La semana pasada fue en el restaurante. Esta vez vamos a ver qué frases vamos a utilizar en un... No les voy a decir. Mejor conéctense mañana. Ok, so, thank you so much, guys. I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. Ok, so, thank you, Yolanda. Thank you so much. Te veo en los... Te leo en los comentarios siempre y voy a seguir contigo, con los demás chicos, siempre incorporando más cosas para su aprendizaje. Ok, so bye bye, Yolanda and guys, bye bye. Bye bye, bye.